¡Hey! ¿Qué pasa, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al unboxing de la Team Box o Box Serie Oro de Adrenalin Liga Santander 2016-2017. Una lata que todavía no se puede comprar en kioscos, ¿vale? Creo que soy de los primeros en subirla a YouTube. No se puede comprar todavía en kioscos, pero sí que la podéis encontrar en grandes almacenes y en, pues eso, tiendas grandes, ¿no? O jugueterías. Yo la he comprado, ya os digo, en un gran almacén. No quiero decir el nombre porque no me gusta hacer publicidad, pero bueno, la he comprado hoy. Ha salido, creo que salió ayer, sábado, o si no, el viernes creo que salió. Y nada, bueno, vamos a ver vamos a verla, ¿no? Por fuera. Aquí veis el precio, que es como todos los años. A ver si se enfoca bien ahí. Vale, perfecto. Aquí tenemos el precio, que es 11,95. A ver si se enfoca bien. Vale, ahí está. 11,95 y nos incluye tres ediciones limitadas: Jordi Alba, Cross y Nasri. Vale, a ver. Vale. Cuatro ídolos, un porterazo, un super draft, dos super draft. Perdón. Vale. Una fuerza 4, un dúo imparable. Joder, que se desenfoca. Vale, ahí. Tres super cracks. Y 25 cartas regulares, ¿vale? Por debajo, pues ahí lo veis. Lo que pone. Producto oficial. ¿Vale? Y ya está. Ahí lo veis. Es lo de la portada del álbum. Es igual. Y prácticamente eso es lo que hay por fuera. Ahí veis pues a Diego Alves. Este es Vitolo. Este es Koke. Este es Bale. Y este es Boateng. Y en la portada, pues ahí lo veis, a Messi, Nani, Griezmann, Pato, Aduriz y el bicho, o sea, Cristiano Ronaldo. Vale, pues nada, vamos a abrir esta lata, que está muy bien presentada, ¿vale? Le quitamos el plástico, vale, pues ya está. Y vamos a abrirla, vale. Dejamos la tapa, aquí nos viene la primera funda y aquí nos vienen las cartas en un paquetito. La verdad es que Panini se podría currar un poco más esto y no incluirlo en un sobrecito tan pobre, pero bueno. Vale, pues nada, esto ya, aquí viene otra espuma de estas, aquí viene otra y esto ya es cartón, ¿vale? Aquí debajo ya no hay nada, ahí lo podéis ver. Como esto es cartón y aquí ya debajo prácticamente pues nada, es más caja que otra cosa, la verdad. Esta box serie oro es casi todo caja, porque lo que incluye es bastante pobre conforme a lo que es la caja, ¿no? Pobre en el sentido de que es más pequeño el contenido. Bueno, vale, pues nada, dejamos la caja por aquí y pasamos a enseñar lo importante, ¿no? Que son los cromos. Vale, ahí tenemos a Nasri. Vamos a abrir el paquetito. Vale. Vale, vamos allá. Vale. Pues a ver, vamos a enseñar. Me gustaría enseñar primero las cartas básicas y luego centrarme en las buenas, ¿no? Las limitadas y en los ídolos y demás. Así que nada, vamos a empezar por Cedric Bakambu. A ver si se enfoca. Enfoca de cámara. No se enfoca, me cago en todo lo que se venía. Ahí está, vale. Bakambu. Duye Chop. Rubén Pardo. Castro. Bustinza. Livaya. Benzema, Olavide, Kiyotake, Enzo Pérez, el capitán del Valencia, tenemos a Raúl García, Moyá, Dani Ceballos, Andone, Óscar Duarte, Tito, Capa, Sergio del Celta, Mascherano, San José, Ortolá, Koke, Petros, del Betis, Fajir, del Depor, Víctor Sánchez, del Español. Y ahora ya vamos con las limitadas, con lo importante de esta box.
unas cartas que no podemos conseguir en otra, en otro sitio, solo se pueden conseguir con la box. Así que tenemos a Nasri, a Toni Kroos y a Jordi Alba. Ahí lo veis, las ediciones limitadas. Ahí las veis, las tres ediciones limitadas. Las vamos a dejar por aquí, esas ediciones limitadas. Vale, ahí están. Y ahora vamos con los ídolos. Tenemos a Munir. Vamos a dejarlo por allí. Tenemos a Joaquín. A ver si se enfoca. Ahí está. Joaquín. Gabriel del Leganés. Sergio León de los Osasuna. Luego tenemos la Fuerza 4 del Celta, que esta creo que me falta. Tenemos el dúo imparable Roque Mesa y Jonathan Vieira. Tenemos a Ter Stegen porterazo. A ver si se enfoca. Ahí está. Ter Stegen porterazo. Tenemos Keylor Navas supercrack. A Duri supercrack. Y Rubén Castro supercrack. Estos son los tres supercracks que vienen hoy en esta box. Aquí tenemos a Isco del Superdraft, a Carrasco y ya está. Estas son las especiales. Y ahora os saco un plano de todo lo que viene en esta box. A ver si puedo sacar el plano. Ahí lo tenéis todo lo que viene en la box. Ahí tenéis todas las especiales de la box. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Supongo que muchos no esperabais que saliera ya tan pronto, pero bueno, es lo que hay. Panini cada año saca las cosas más pronto y con peor distribución, la verdad, porque no es justo que salga antes en grandes galerías comerciales que en kioscos, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ahora es la hora de los saludos. Vamos a saludar a Ignacio Fernández Sierra, Joel Diez Delgado, Adrián Carabias y JGamer159. Un saludo para vosotros, espero que estéis muy bien. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Se despide Pedrito Valencianista, like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.